También en otras disciplinas deportivas, Renato, mañana en la final del CEP. Y la negrita, Analí Gómez. Que Gómez. Sí, está, ya está en el podio. Ajá, ahí ya perfecto. Está en el podio. Entonces, va por la de oro. Por la de oro mañana, una situación bastante importante para el ser peruano en este Mundial de Tabla que se organiza en nuestro país, en la playa de Punta Rocas. Y va a superar o va a luchar la medalla en una de las finales contra la ecuatoriana Dominic Barona. Una rival bastante complicada que hoy también le hizo pelea, inclusive ya Analí Gómez la superó, al igual que a la costarricense Leilanini Magnoli, a quien ha superado y que definitivamente, bueno, pues está mañana motivada. Y mientras que en varones también Sebastián Alarcón perdió el día hoy. Joaquín del Castillo está en la fase de repechajes y también puede estar peleando la medalla de oro. Así que el ser peruano está por lo alto y esperemos que mañana por lo menos levantemos una medalla de oro. Entre el vóley y el surf, ese tiene que ser el deporte nacional, ¿no? Definitivamente. El fútbol, después de todo lo que ha pasado esta semana, de complicado, verdad que debería caer en el olvido, ¿no? Pero sí, pero el fútbol tiene eso. Creo que si el fútbol no tuviera la importancia que tiene como deporte, sí, las elecciones estaríamos y todo tan eso. A lo que exacto. No solamente la noticia dentro del terreno de juego, sino fuera de ello. Bechajero, muchas gracias, ¿no?